Bueno, chicos, vamos a aprender hoy en este vídeo acerca de inversión inmobiliaria. Vamos a aprender uno de los métodos que más ilusión me hace que sepáis, que ya hemos entrevistado veces en el canal, y que es acerca del método que usa Carlos Galán, de Libertad Inmobiliaria, un gran amigo mío, en el que básicamente es una estrategia de inversión en la que invertiremos en pisos baratos para sacarles mayor rentabilidad y para encima aportar un valor a estas zonas que suelen ser más humildes y que suelen estar más descuidadas, porque les has lavado de cara, las dejan más bonitas, reformados, etc. De hecho, vamos a ir a ver una inversión en concreto que es un piso que está prácticamente destrozado y que gracias a un lavado de cara que vamos a hacerle y cuatro cosas que vamos a comprar, vamos a hacer que el piso se vea mucho más bonito y que la gente que viva allí en el futuro, joder, viva mucho más a gusto, ¿no? ¿Cuántas inversiones has hecho con la metodología de Carlos? Tres pisos. El primero lo compré el año pasado. Yo este año quería invertir uno y con eso ya me he dado con un canto a los dientes, pero pasó algo muy, muy gracioso y es que salió la oportunidad de dos pisos a la vez en la misma semana. Tenía el dinero y me apetecía invertir en pisos y ya vi que vi las dos, no sabía muy bien por cuál decantarme y se me ocurrió la idea de, pues, la fantástica idea de comprarme los dos a la vez. ¿Cuánto tiempo tardas aproximadamente media en alquilarlos? Nada. Este que vamos a ver no es el único que puedo enseñar porque aún estoy reformándolo. Pero el último que compré este año ya está alquilándose. Es una locura lo rápido que se alquila. Inversión inmobiliaria. Sé que es un campo que se habla mucho y tiene muy buena imagen, pero que poco profundizamos acerca de diferentes métodos que realmente funcionen en todo esto. Como ya sabéis, con mi propia experiencia os he intentado enseñar en este canal en algún vídeo ya cómo se puede hacer. Y sobre todo, ya sabéis que aquí nunca he sido experto, me gusta traer en el canal a gente que sepa mucho de lo que hablamos en cada vídeo. Y en este caso lo hacemos con mi gran amigo Carlos. Carlos es una persona que conozco desde hace años ya y yo siempre he querido aprender de él y preguntar porque es una persona que sabe muchísimo, tiene mucha experiencia y lleva muchos años en esto. Es una persona que le apasiona. Me gusta mucho su metodología, me gusta mucho cómo ayuda a los demás y cómo lo hace de forma genuina, porque realmente él quiere ayudar y no quiere solo beneficiarse, sino que simplemente quiere hacer que más gente pueda beneficiarse de todo esto. Y es lo que quiero contarte en este vídeo. Te quiero contar desde algún ejemplo que vamos a visitar en persona hasta algún ejemplo que vamos a enseñar en el ordenador de Carlos, que nos ha enseñado de sus operaciones, para que podamos aprender juntos todo esto sin tapujos. Ya sabéis que luego os contaremos más a fondo un taller gratuito que está organizando, ¿vale? Que de hecho os podéis apuntar en el link de la descripción. Luego os contaremos más a fondo de qué va todo esto, pero es un taller gratuito del 23 de septiembre al 26 en el que vais a aprender todo esto con más profundidad si te apasiona el mundo de la inversión inmobiliaria, o al menos si sientes que es como esa asignatura pendiente que tienes que dedicarle un poco de tiempo a aprender un poco más sobre el tema para ponerte cuanto antes a trabajarlo. Bueno, aquí estoy con un hermano para mí, Carlicos Galán. Estamos en Zaragoza. Vale, Carlos, te cuento. Este piso es un piso de banco. Está un poco más destruido de lo normal. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser hacer un lavado de cara con un home staging. Y en principio eso va a revalorizar la apariencia del piso para luego poder alquilarlo un poco más caro. Entonces lo que queremos ver, vamos a abrir un poco las mente aquí, vamos a ver el potencial que tiene el piso. Perfecto. ¿Vale? ¿Esta zona ya para empezar así una zona un poco más humilde es buena o es mala? No, este tipo de barrio es perfecto, los barrios de toda la vida, barrios trabajadores. Bueno, de hecho este barrio es el barrio con más población de todo Zaragoza y eso, hay mucha vida, mucho comercio. Estamos ya en el portal, que como veis, bueno, tú ya estás acostumbrado a hacer este tipo de portales. Y ahora vamos a subir escalera arriba. ¿Por qué? Porque un consejo que me diste una vez es que muchas veces en el piso en el que tú no querrías vivir es donde está la mejor oportunidad. Y este piso es un tercero sin ascensor. Muy bien. Eso es algo común, ¿no? Sí, o sea, es bastante común. Porque es cierto que cuando buscamos un piso para nosotros, pues nos da un poco de cosa invertir, o sea, comprar sin ascensor. Pero realmente para invertir, el precio es mucho más bajo, como prácticamente la mitad de que si tuviera ascensor. Sin embargo, el alquiler es prácticamente el mismo, por lo tanto, la rentabilidad pues es mucho mayor. Carlos, ¿qué es lo que más influye a la hora de comprar un piso? ¿La ubicación? ¿La calidad del piso? Para mí lo que mandan siempre son los números, como sabes, lo que no son cuentas, son cuentos. Evidentemente, pues cuanto mejor esté el inmueble, cuanto mejor situado, mejor, pero para mí lo que prima todo son los números que salgan y que de la rentabilidad que busco para el objetivo que tengo. Hemos hecho un cambio de sitio de grabación porque ahora estamos en el estudio con Carlos analizando una inversión que ya hicisteis en su día. Vamos a analizar cosas para que la gente, sobre todo, lo que quiero, Carlos, es que entiendan la metodología que tú utilizas, ¿vale, tío? Entonces, vamos a enseñar el antes, vamos a enseñar el después y luego analizamos los números de la inversión, ¿te parece? Venga, me parece genial. Vamos a por ello. Pues mira, esto que estamos viendo en pantalla es la última inversión que he hecho este año, que es pues un piso pequeño, de unos 55 metros, en un barrio de los de toda la vida, un barrio tradicional. Este piso en concreto pues es pequeñito, yo creo que tiene 50 y pocos metros, 52 quizá, y tiene dos dormitorios. Este pues es el dormitorio principal, ¿vale?
pues esto es exterior a esta calle. Esto es un tercero sin ascensor, ¿vale? Okay. Este es el baño, pues como ves, es todo bastante básico, o sea, no hay grandes lujos, ¿no? Pues es un baño pues más bien pequeño, pero bueno, realmente habitable. Y luego por aquí pues tenemos la cocina con todo lo básico, pues nevera, horno, vitro, lavadora. Vale. Y por último, esta última habitación más pequeñita, que esto ya da un patio interior, ¿vale? Vale. Así es como compré el inmueble, porque a mí me gusta que tampoco tengan muchísima reforma. Ahora vamos a ver lo que es el después. No sé si tú tienes más o menos noción de una reforma como la que vamos a ver, qué precio puede llegar a tener. Sí, en este piso, pues aquí veis la diferencia, este es el salón. Y más o menos entre lo que es lavado de cara, en cuanto a, pues aquí me parece que pintamos, algún desperfecto que había lo reparamos, que eso sería más albañilería. Y luego está la parte ya de decoración, de homestaging y de poner algunos muebles. Muchas cosas reutilizando, pues esta mesa por ejemplo estaba, o sea, hay muchas cosas que estaban, ese mueble también estaba, pero cambiándole la estética pues conseguimos esto, ¿no? Aquí, entre ese lavado de cara y el homestaging y decoración, han sido unos 3.500 euros. Hostia, ¿vale? Está súper bien de precio. La gente creo que se imaginaría muchísimo más. Totalmente. Qué bueno. Y mira, así quedó, ¿vale? Ese es el salón. Vale. Ese es el salón comedor. Luego la habitación. Qué maravilla. La habitación pequeña, pues que ya. Claro, colchón el mismo, ¿no? Claro, aquí aproveché lo que había. Es simplemente, pues, adecentarlo y ponerlo más atractivo, ¿vale? La cocina, pues sí, fíjate que es lo mismo, pero es, jolín, pues ponerlo un poco mono, el ángulo de las fotos también, para que, bueno, también haya algo de marketing aquí. Bueno, chicos, bienvenidos a casa. Empezamos ya con el tour del piso. Lo que vas a ver es cómo lo hemos comprado, que literalmente está, pues bueno, como vais a ver ahora mismo, ¿vale? Os contaré más números más en detalle después, cuando analicemos la inversión. Es un piso de banco, ¿verdad? Eso es un piso de banco, exactamente. ¿Qué diferencia entre un piso? Porque me lo explicaron, pero no lo terminé de entender. Es como que están más baratos aún, ¿no? Que un piso normal. Podría ser. O sea, un piso de banco es que viene de que en su día, pues seguramente esto vino de una ejecución hipotecaria, de que alguien, pues a lo mejor en el año 2009, 2010, pues no pagó la hipoteca y hubo un proceso en el que, bueno, salió a subasta, etcétera, etcétera. Y ahora, pues tú has comprado el piso ya cuando ya está libre, digamos. Esta es una de las habitaciones. Ahora os aumento el cuento de habitaciones y todo, pero de momento quiero que la gente lo vea para que se haga la idea de lo que es esta inversión en el antes, ¿vale? Aquí, Juan, puedes enfocar el baño. Sobra, ¿no? Aquí en la cocina, que como veis está reventada, literal, está súper sucia y todo eso. Y seguimos por aquí el tour. Esto sería un dormitorio. Con esto irían dos dormitorios, un baño y una cocina. Vale. Y esta sería la última parte, que es el salón. Que, como veis, esto está, pues bueno, mejor ni nos sentamos en este sofá, está lleno de polvo y tal. O sea, esto puede haber estado meses sin claro. Ser usado, ¿no? No, a mí me gustaría destacar, fijaos cómo está el piso, que seguramente esto no lleva meses, esto lleva años. Igual este piso, no sé, lleva 5 años, 10 años incluso vacío, que está, que no es habitable a día de hoy. Y sin embargo, jolín, muchas veces se ve a los inversores como los malos y sí, realmente tú lo que estás haciendo aquí es, joder, arriesgar un dinero que te ha costado tu esfuerzo a ganarlo y lo estás arriesgando aquí, a veces incluso hipotecándote para esto, para adecentarlo, etcétera, etcétera, y luego ponerlo en el mercado para que haya un inmueble más en alquiler, que precisamente lo que falta son pisos en el mercado de alquiler. Y jolín, lo que hacemos los inversores precisamente es eso. Solo por comprar esta vivienda ya de primeras pagas un ITP, que ya es dinero que le das al Estado, miles de euros. Luego, cuando hagas la reforma, lo mismo, das trabajo a alguien, que te pones a mover la economía brutal. Estáis viendo por pantalla ahora mismo el antes y el después de, por ejemplo, el último piso que hemos comprado también. Es radical la diferencia, o sea, simplemente el hecho de entrar nosotros con esa inversión hace que se mejore la experiencia de la gente que va a vivir aquí, con lo cual también me hace sentir un poco a mí como que estoy haciendo algo justo para la gente, porque no solo es querer sacar el dinero a las personas, sino también querer que vivan bien, que también está bien eso. Así de primeras, ¿es típica distribución, es mala, es buena? ¿Cómo la ves, Carlos? Sí, yo la veo bien, o sea, no es la perfecta, porque es un pasillo muy largo, o sea, digamos que a la calle lo que te dan son este balcón y esta ventana, el resto es un patio interior, pero no es tampoco la peor. Está bien, o sea, lo ideal sería
que sea lo más exterior posible, incluso si da dos calles y con poco pasillo para aprovechar mejor los metros, pues eso sería lo ideal, pero muchas veces eso es imposible. Entonces, analizando más los números de la inversión, tú recomiendas hacerlo con un Excel, que es lo que tú le recomiendas a tus alumnos, y con este Excel, que es el que estamos viendo en pantalla, vamos a poder ver todo. Literalmente, vemos todos los números, desde la compra hasta los impuestos que has tenido que pagar, hasta incluso otros gastos que son indirectos, pero que también son importantes, como por ejemplo, fíjate, el gasto del IBI, seguro de impago, vida hipoteca, el hogar, claro. O sea, hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta, pero es importante tenerlas en cuenta para que los números sean de verdad y que no sean simplemente cuentas. Pues mira, en este Excel lo que tenemos que hacer es rellenar las celdas que hay así en azul, el resto son cálculos que se hacen automáticamente. Vale. Y bueno, resumiendo, este inmueble, yo he pagado 63.000 euros para comprarlo, ¿vale? Bueno, 63.000 euros al vendedor, ¿vale? La reforma, lo que hemos hecho, 3.500, comisión de agencia 3.000 masiva, es decir, en total, si yo no hubiera financiado, son 76.500 euros. Esto se ha alquilado, esto ya es real, por 680 euros al mes, y bueno, estos son los gastos de comunidad, de mantenimiento, etcétera, que tiene el inmueble, ¿vale? Y aquí podemos ver la rentabilidad que sale, ¿vale? Bruta es un 10,7%. Vale. Y luego el dinero que me queda a mí en un supuesto prudente son 1.700 euros al año, en un supuesto optimista 2.700 euros al año después de pagar todo, ¿vale? ¿Optimista te refieres a casos, cálculos como que no haga falta hacer algún tipo de, claro, de cambiar un mueble, cosas así, ¿no? La diferencia entre prudente y optimista está en el mantenimiento, ¿vale? Vale. Que haya mantenimiento y que el piso esté todo el año alquilado. Y luego, muy importante, claro, a la hora de invertir en pisos hay muchas rentabilidades, ¿no? La rentabilidad bruta es, pues, los ingresos que generas entre todo este valor del inmueble. Luego la rentabilidad neta, el cash flow, que es lo que queda en tu bolsillo realmente cada mes o cada año. Pero luego a mí me gusta mucho que, claro, lo bueno de los inmuebles es que no pones todo el dinero del valor del piso. De hecho, yo para este inmueble he puesto 26.150 euros, si no estoy equivocado, porque he financiado un 80% a 25 años a un tipo fijo del 3,55, ¿vale? Me ha quedado una cuota de 254 euros. Esta rentabilidad del 10 o incluso aquí que hay una rentabilidad neta del 5, pues realmente se multiplica, es ese vale. apalancamiento, porque como he puesto menos dinero de mi bolsillo, pues la rentabilidad, si tenemos en cuenta todas las rentabilidades, está pues eso, en el 18 al 22%, que ya es mucho más atractivo. Bueno, esto es lo mismo, pero de forma visual, los ingresos y todos los gastos que va habiendo, y eso es la evolución del cash flow anual, porque lo bueno es que también con la inflación, pues cada vez el dinero que recibes es mayor. Pues hablando de los números que cuesta esta casa, aquí tengo el Excel con todos los datos, es un piso que vale 56.000 euros el precio de compra, con lo cual es un precio por debajo de mercado actualmente, y con los gastos incluyendo la compra y lo que vamos a hacer de... bueno, faltaría la reforma del homestaying, vale. Pero estamos hablando por encima de los 60.000 apenas, unos 60 y pocos mil euros a falta de cuadrar algunos detalles, con lo cual es una inversión muy buena, porque es un piso que en la zona en la que estamos literalmente hay pisos cerca de aquí que se están alquilando por 600 euros, con lo cual, joder, es una rentabilidad que yo creo que es bastante buena para lo que sea el mercado inmobiliario y para algún tipo de inversión en general. Yo creo que por encima de 600 euros seguramente unos 620, 630, si además lo dejas en plan chulo y vas a estar en una rentabilidad, pues eso, de en torno a un 10 o incluso por encima, que para alquiler tradicional está súper bien. La gente de hecho tiene esa creencia que se piensa que es mejor comprar un piso de 300.000 euros porque la persona que va a ir a esos pisos como que tiene más dinero y te va a dar menos problemas. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, porque claro, la gente puede pensar, pero es que un piso así, ¿quién lo va a alquilar a una persona que tenga poco dinero y que probablemente te haga un impago, ¿no? ¿Esto cómo se trata realmente? ¿Cuál es la realidad? Yo estoy más cómodo con distintos inmuebles, porque claro, si compras uno de 300.000, pues a lo mejor ya no puedes comprar... Todos los huevos en una cesta, ¿no? Claro. Entonces claro. Yo prefiero tener distintos alquileres y además, pues unos alquileres más medios o incluso bajos, para mí a mí me dan más seguridad porque lo puede pagar el 95% de los españoles. Sin embargo, si te vas a un alquiler, yo que sé, de 1.000, 1.200, 1.500 euros, como podría ser un inmueble caro, pues ya no tanta gente lo puede pagar. Tú siempre dices que hay como tres rentabilidades realmente, ¿no? Con la inversión inmobiliaria. Por un lado está el roce, que es, digamos, la rentabilidad del alquiler, es decir, el dinero que entra en mi cuenta, ¿vale? Pues eso es la rentabilidad del alquiler. Luego
El patrimonio neto creado, me refiero a esto precisamente, a que cada mes voy pagando un dinero al banco y tengo menos deuda, es decir, cada vez el piso es más mío. Y la tercera es que esos ladrillos que yo tengo cada vez valen más por el efecto de la inflación. Vale, ok, pues para repasar a la gente los tres pasos, los pasos que hay a la hora de hacer el método de Carlos Galán o el método de libertad inmobiliaria. En primer lugar, lo que vamos a hacer y el objetivo número uno, que es lo que más gente tiene, o sea, lo que más miedo tiene la gente, es empezar. Y para empezar, no deja de ser ponerte a mirar anuncios y empezar a mover la pelota. Yo creo que es muy importante a nivel de mentalidad que la gente se piense que no es tanto el tener un conocimiento, sino un poco echarle esos huevos de decir, oye, voy a empezar a preguntar, voy a empezar a hacer visitas, ¿no? Necesitas conocer este tipo de inmuebles, el tipo de inmuebles rentables, pues generalmente no estamos acostumbrados. Entonces necesitamos entender bien eso y entender el contexto de cada barrio, incluso de cada calle. O sea, te tienes que convertir en un experto de esa zona. Y luego, lo siguiente que van a hacer es hacer llamadas, ¿no? ¿O cómo es eso? Visitas, perdón. Hacer mínimo 20 visitas. Claro. Que 20 visitas, no sabes todo, pero tienes un criterio ya bastante bueno. Yo te diría que mínimo que nadie compre un inmueble sin hacer esas 20 visitas, pues entre 20 y 50 te diría yo. Vale, ya pasaríamos a la siguiente parte del método, que es la parte de una vez apruebo que es la inversión, que me cuadre, etcétera, voy a buscar la financiación del banco, ¿no? Tendríamos que poner realmente el mismo foco en la financiación, en buscar esa, en convencer al banquero, el encontrar al banquero adecuado, que lo que ponemos en buscar oportunidades rentables. El tema de los bancos es un tema de personas. Una vez conseguimos que todo salga, claro, aquí viene la duda, no, la incertidumbre. Joder, pero ¿cuánto voy a tardar en alquilarlo, ese piso? La realidad en España, prácticamente en cualquier punto, incluso en un pueblo perdido, es que la demanda de alquiler es brutal. Pero si lo pones al precio de mercado, te diría 2 semanas, como mucho lo tienes alquilado, seguro. ¿Pero realmente es pasivo, Carlos, esta inversión? A ver, pasivo 100% no, porque oye, como mínimo, pues lo que tienes que hacer es comprobar que te está pagando el inquilino, que luego te va a tocar hacer la declaración de la renta. De vez en cuando algo va a pasar, te diría que de media es una llamada, 2 llamadas al año. Sobre todo este vídeo, ya sabéis que el objetivo es abrirte a una nueva oportunidad a la hora de cómo invertir. Creo que la gente siempre piensa en la cabeza en invertir en inmuebles como invertir en la casa en la que van a vivir, hipotecarse de por vida, y esa es la inversión que has hecho. Pero hay formas muy divertidas de poder hacer esto. Y a mí me parece muy importante que la gente entienda que es bueno engancharse a la rueda de la propiedad, ¿vale? Incluso aunque tu visión no sea la de ser inversor y de alquilar, si tú no vas a hacer nada de inversión, pues por lo menos cómprate tu propia vivienda, porque, jolín, lo bueno de los inmuebles es que el banco te va a poner la mayor parte del dinero. Y empiezas por algo pequeño, que a lo mejor lo pones en alquiler, o a lo mejor vives ahí, y luego puedes ir aumentando el valor de esas viviendas, pero ya estás enganchado a esa rueda. Y chicos, una cosa que os quiero comentar es algo que organiza Libertad Inmobiliaria que me parece la hostia, que es un taller gratuito online. Es un taller totalmente nuevo que lanzamos ahora en septiembre, que es del 23 al 26 y son los 4 cuadrantes de la libertad inmobiliaria. Bueno, el taller trata de cómo ir pasando de un cuadrante a otro. Pues evidentemente no vas a ser libre de la noche a la mañana, pero en el taller lo que explico es todo esto. Son más o menos pues unas 4 horas de formación, una hora más o menos en cada taller. Y es mi método condensado, ¿vale? Al entrar al taller lo que te doy es una calculadora como la que hemos visto, para que puedas analizar tus operaciones. Ya sabéis, tenéis el link en la descripción para poder apuntaros ya a este taller. Yo estaré por ahí online en directo aprendiendo de todo esto. 23 al 26 de septiembre, apuntaros, es gratuito. Luego el que quiera podrá apuntarse a la formación de pago en el que se han formado miles de alumnos ya. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, votadlo, darle me gusta. Os dejaremos el canal también de Libertad Inmobiliaria abajo en la descripción. Os recomiendo también muchísimo su libro, el libro de Carlos es una auténtica maravilla. Os dejo el link abajo para este taller. Espero que os haya gustado esto, que os inspire a vosotros a poder manejar vuestro dinero de esta forma y que os adentréis en este bonito mundo de la inversión inmobiliaria. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!